Okay, tenemos el tiempo. 11 Diablos Rojos, 10 al equipo de Panteras. Solo un punto de diferencia. Un punto de diferencia, muchachos. Ok, vamos a ir a ver aquel equipo quiero ver. ¿Qué pasó? Nosotros sigamos rotando el balón, buscando los espacios y no la regalemos así o en el chat. Muchos balones estamos desperdiciando. Y aseguren los tiros también. Pero mírame, también hay algo. Sí, concentrados, chicos. Y usted, yo quisiera, yo jugué 6 años básquet. O sea, que puede. Le jugué tercero a la buena. Cuando le hacen una marca cada uno. ¿Qué hizo el chulo a estar curando ayer? Él tiene, él es alto, la altura es un punto. Ajá. Bueno, vamos a ir a ver allá al otro equipo, a ver cómo va el otro equipo. Vamos a ver cómo está aquí el equipo. En lo que estamos, sigue pitando lo mismo, porque miren a mí hasta cómo me tienen. Pero no está pitando nada, por favor, la Eddie rápida detrás del poste. Sí, no, nada que ver. Gracias, Camila Gutiérrez Monroy, qué linda sos. Tenemos que ganar el básquetbol, porque después vamos al voleibol y en el voleibol estamos bastante deficientes. Así que si ganamos este, si nos ganan ellos, vamos a ir 1-1. O sea, este tenemos que ganarlo sí o sí. Gracias. Ya vieron gracias. El juego, vamos a estar jugando así. Agüita. Vos y Paterna atrás, Pei y Choco a un lado y yo más adelantado. Búsquenme a mí porque ya ven que ellos le están aquí levantando bien pegado. Es que sí, si el balón, ellos lo tiran por aquí, pues ir aquí de frente, así. Nunca vemos la marca sola del diablo porque solo a él lo está mostrando. El diablo está marcando al pasador, está llevándole al diablo, así que. No, ya defensa, o sea, ataque lo buscan solo a él. Y él va a tener. Pero para tirar la Camila Rojí de rojo. Yo voy apoyando, me paso a donde está llegando y así voy. No, Fey, en esa tira que tiene que más que ahorita un punto, o sea, ni siquiera una canasta. Un punto. Una canasta, nos vamos arriba nosotros. No solo tirar por tirar, o sea, si no tienen tiro seguro, no tiren, mejor pasen y busquemos hasta que esté más seguro el tiro. Y cuando tengamos cerca del tablero, aseguremos que queda sorpresa. Tenemos altura, nosotros tenemos más altura que ellos, tenemos que aprovechar eso. Cierto. Por eso que el tiro tiene que haber más que entra aquí. Lo que hiciste fue el tiro, mira, que estuvo rebotando ahí, vos te quedaste. Ah, no, es de buscarla, si no ha caído, no ha caído, usted va. Pedimos las todas. Todas, pero con la tira de aquí de tres, me enoja que el que está en medio tiene que ir a guerrear y no la guerrera. No, pero dale, que no te mojes, hay que buscar. Mira, ve Choco, en esa que vos tirás de tres, vos solo también puedes ir a buscarlo. Sí, concéntrate, está muy distraído. Sí, tienen que ponerse las tiras. ¡Ay, qué lindo! El único que va a intentar tirar ahorita más que todo es el diablo. Bloqueenlo sin falta, porque ya vieron que el árbitro ahí todo se lo va a picar. Así que sin falta, sin tocarle la mano, pónganse de frente. Ustedes tres que son altos, enfrente, manos levantadas, salen recto hacia arriba. Vamos a ir a ver allá, a ver qué me dice. Muy angosta la cancha, entonces cuando se agrupan, yo me cuesta ver, o sea, tengo que estar así como pescoceando así, al estilo salvadoreño, para ver si comete falta o no comete falta. O sea que tienen que estar todos desplazados. Es que para en realidad en el básquetbol se necesita de cuatro árbitros. Cuatro árbitros. Quinto
en el quinto está en mesa. Ajá. Son cinco árbitros. Pero lo lógico podría haber sido que aquí podríamos haber utilizado dos. Dos. Uno en cada estado. Para que no hubieran tanta. Ajá. Claro, va. Solamente soy yo. Entonces, mientras se nos escapan. Ajá. Cosas que ellos ven que nosotros no vemos, porque ajá, además la cancha les decía que es muy estrecha. Ajá. Entonces se agrupan demasiado y no se logra ver bien. Borran la visibilidad. Pero igual, está, el partido está bien interesante. Sí. Va un punto arriba el Diablo Rojo. Ajá. A ver qué tal este cuarto periodo, pues, y esperamos que sea calidad, ¿verdad? Así es que vamos a iniciar ya el cuarto periodo. Ok, démosle pues, ya están listos, ok. ¿Ya están listos? ¡Sí! Tiene puesto tres marcas en el medio. Pero viejo, a vos te cae y como sea, tira así, te cae. Tenete confianza y tira. Ahorita, vamos a hacer una. Ok. ¡Paul, qué pasó, Paul! Me estaba muriendo. ¿Y de qué? Me dio hasta... No es cierto. Bueno, sí, pero no... ¿Y qué te dio? Me dio chorri... No es cierto. ¡Ah! No. Es que ya venía malo. Ah, no, o sea que ahorita corriendo. Si agarras la pelota y quieres tirar uno, se te escapa un poquito por ahí. Ajá, por eso decidí ahorita no entrar, porque en un bote, cuando salga ya va lindo, me quedé manchado. Ay, no, vaca. Ok. En la mitad del terreno de juego. De aquí para allá. Ok, el partido inicia. Y... arranca. La tiene el Zap. La lleva el Zap. Se la tira Henry. Luego el Chelito. Y... ¿Qué le pasó? Una cachetada. Luego tiene la... ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Ahí, el capitán de los dos equipos lleva una gran rivalidad. Luego viene, ¿qué ha pasado ahí? La rebota, se la quita ahí. ¡Uy! Luego viene el capitán, se la pasa a Mario, la lleva paterna ahí. No. Esto se está poniendo bueno. Recuerden que es por un punto. Ok. La lleva el capitán. La tiene el capitán. Luego se la pasa y... Dos tiros libres. Para el equipo de las Panteras. Todo es de concentración. Solo dos para el equipo. Vamos, el único de la primer tiro, falla el primero. Falta punto. Agarra Henry. Ok, empieza. La lleva el Chelito. ¿Qué ha pasado, Chelito? La tiene Mario. Se la pasa Patricia. La lleva Pei. La tiene el capitán. ¿Qué ha pasado? Y, uy, viene rebotando. ¿Qué ha pasado? Uy, cuidado. ¡Ey, cuidado! ¡Cuidado! ¡Empieza el pleito ahí! ¡Cuidado! El árbitro pone un alto a la pelea. Empieza el juego. Luego empieza y... ¡Uy, al Chelito! ¡Anota el capitán! Empieza a poner súper reñido.
tres chelitos. Ok, y ya la lleva Henry. Ok, empieza. El gordo Melo la tira y ¡uy! ¡Cerca, gordo! ¡Cerquita! ¡La lleva el capitán! ¡Uy! Esto se empieza a poner más reñido. La lleva el chalito. La tiene el diablo. La tiene Henry. Se pone más reñido el juego. ¡Bastante! Inicia el juego nuevamente. ¡Lo lleva el capitán! Lleva el cordón. Saque rojo. Saque del equipo rojo. Se pidieron cambio. La tiene el chelito. Se la pasa a Henry. Luego la tiene Henry. Se la pasa al diablo. La lleva Mario. La tiene el cordón. La tira, se la pasa al Henry. La tiene Henry, se la pasa al diablo. Y el juego se empieza a poner más reñido. La tiene Henry, se la pasa Henry. Luego, bien, la tira y... ¡Hola, no tuve! ¡Cerca! ¡La tiene Mario! ¡La tiene Kevin! ¡Paterna! ¡Esos errores, Paterna, vamos! ¡Vamos, Beta! ¡Errores!